Racarly Joyería, metal hecho arte. Si usted está pensando en ir a buscar joyas, en comprar joyas, diamantes, no dude en visitar a Racarly Joyería, que son los mejores del país. Te ponen a brillar y te ponen el cuello frío como iglú. De frente, con Dímelo Kim. O no estamos en vivo. Estamos con la bestia de Venezuela, Junior Caldera. Un aplauso, muchachos. La bestia de Venezuela. La bestia, ¿qué se dice, Junior? ¿Cómo estamos? Estamos bien, con salud, que es lo importante. Y ante todo, muchísimas gracias. Joseando. Dímelo. Como un loco, pero vamos para adelante. Gracias a Diosito por tantas bendiciones y a usted por darme la oportunidad, mi hermano. Está rompiendo, papi. Yo cuando, párale bola, cuando Super me dijo, papi, viene la bestia de Venezuela. ¿No has escuchado? Y yo ese día, párale bola, que me había ido a una barbería. Yo te conté y el barbero, no, que un dembow, ¿dónde está Junior Caldera? El pana era venezolano, que incluso me dijo que quería venir acá. Y se me olvidó, no le Qué dije, duro. Hablé mal a la gente. Mis hermanos venezolanos. Pero chimba, como ya también los venezolanos que están acá, como que te tienen referenciado y todo eso, es importante, hermano. Sí, sí, increíble. Cada vez que viajo, esta es la segunda oportunidad que vengo a Medellín. Y pues es increíble como los venezolanos que están acá me reciben cada vez que salgo a Provenza o por ahí. Es increíble el cariño que me tienen. Y de verdad que Diosito me los bendiga a todos. Y todo lo podemos lograr con mucha fe y disciplina en esta vida. Hay gente, ya se empieza a conectar la gente de Gordo, por favor, para que empieces a leer los comentarios, quién está por ahí pendiente. Gente de Venezuela, yo logro ver, yo tengo una buena vista, ¿viste? Si tú me echas esa pantallita un poquitico para adelante, yo te alcanzo a leer esos comentarios. Por ejemplo, ahí dicen Bogotá en la casa, saludos, Venezuela, vive. Saludos, dice también para la bestia desde Bogotá, Junior representando Venezuela. La gente te quiere mucho, ¿no? Melo. El único llanero. muchísimas gracias. Esa es mi gente linda de allá. Papi, de ven acá, ¿cómo arrancas tú en esta vuelta? Bueno, yo soy nacido y criado en un pueblito llamado Altagracia de Orituco. Y pues, antes de ser cantante, fui piloto profesional de motocross. Oye, pensé que era avioneta. Sí. Yo no. Este man como que hizo parte. Y pues nada, me titulé campeón nacional en el 2015. Luego sucedieron cosas muy... para nadie es un secreto, las cosas por las que estaba atravesando el país en ese momento. Y pues mi familia se vino abajo, papá, mamá. Y pues yo salí de casa en busca de oportunidades a la ciudad y siempre me gustó la música. ¿Pero ya le metías a la música o sea, al hobby, qué? No, o sea, ya le metía, pero nadie sabía. Pero ya yo estaba entrenado con el chanteo y pues allá en Caracas me empecé a relacionar. Y ahí fue cuando hice contacto con quien es mi manager desde cero, Huguito Pernilla. Y desde ahí empezamos a bregar ese hermano y yo hasta acá ahorita. Y no ha sido fácil, ha sido un trabajo de mucho sudor, de lágrimas, pero mira, ¿ves? La fe en Dios y la disciplina lo hace todo y muchísimas gracias al Señor por todo lo que está pasando. ¿Cómo de un país, verdad, que está pasando por una situación difícil, sale la idea más grande que has tenido en tu vida, que fue como que voy a meterme a esto de la música? Sí. Porque en este tiempo que llevas, que todo el mundo esté hablando de ti, que todo el mundo esté diciendo, papi, Junior Caldera en Venezuela, ese es el que viene, ese es el próximo. Sí. O sea, es increíble, ¿no? Sí, salir heavy. De esa nada. Es así. heavy. De verdad es muy heavy, pero los venezolanos nos caracteriza es que a lo que sea le vamos a echar pichón, no importa lo que sea el por lo que estemos pasando. Y pues nada, nunca perdemos la fe y bueno, eso es lo que nos hace a nosotros ser muy duros. Y mientras las cosas se pongan más feas, nosotros vamos para adelante. Venezuela en la casa. ¿Qué dice la gente de Venezuela, Gordo, por favor? La gente activa, Broso, Luis de Venezuela. Representando siempre a tu país, tal. Mi hermano, la gente está activa desde Bogotá. Bogotá, ¿qué más? Mira, yo logro ver desde aquí. Dice, mi hermano, aquí andamos todos la inversión. Dice inversión. ¿Sí? Iverson y Reni. Iverson. Esos son mis hermanitos. Esos son mis hermanitos. ¿Cómo que ya está dispuesto a pagar? Esos son mis hermanitos de allá de Venezuela. Dios me los bendiga a todos. Mano, eres el que inspiras a los nuevos
talento de Venezuela. Dice pues aquí. Increíble. Saludos a DJ Harry Torres. Saludos. ¿Qué se siente eso, Barranquilla? Mano. Papi, eso se siente demasiado bien. Se siente increíble. De mi generación, yo fui el más subestimado. ¿Saben? Yo fui ¿Por qué? ¿Por qué? Yo fui el patito feo. Yo era ese que nadie quería darle la mano. Yo era ese que decían, no, no lo monten en el tema porque lo va a charrear, como dicen en otros países, lo va a cagar. Y pues eso, gracias a esas cosas... O sea, te hiciste como más duro. Me hice más duro, me hice inmune y trabajé el doble. Y pues yo no tengo rencor hacia nadie, ¿sabes? Y todo lo estoy haciendo por mi equipo y por mi familia y porque quiero ser alguien en la vida y quiero que mis hijos... Quiero darle un ejemplo a mis hijos, el día que tenga mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes tú? No, no tengo. Claro, ya tú estás hablando de... Pero ya, hay que adelantarse. Hay que visionar. Claro, yo sueño. Hay que visionar la vaca. Hey, saludos a DJ Harry. ¿Ah? Activo. La gente que está activa por ahí. Activo. DJ Harry activo por ahí en la casa. Ven acá, y el gorro. ¿Cómo es la vuelta del gorro? ¿El gorro representa donde tú eres? Sí, el gorro representa... El sombrero representa el llano, que son mis raíces, donde yo vengo. Y... Siempre quise, nunca voy a perder mis raíces. Siempre quise como que, aunque al principio sonaba un poco marginal y la gente como que me denigraba un poco por lo que decía del llanero y todo eso, pero pues yo sabía que era una propuesta fresca y que nadie se había atrevido. Y ahí es donde está el secreto, en no parecerte a nadie, en donde siempre tengas una identidad propia, que es lo más difícil que debe de encontrar un artista y que tiene que tener. Y pues cuando conecté con el público, ¡boom!, yo sabía. ¿Y primero te la dieron de donde tú eres o inmediatamente tu música corrió por el país o en qué zona del país empezaste a sonar? No, bueno, poco a poco fuimos, como dicen ustedes acá, fuimos camellando, trabajando, sacando trema tras tema durante 4 años y empezamos como que hacía un pisito y luego hice un dembow con mis hermanos, que eran los que estaban ahí, con Oliver, con todos mis hermanos que nosotros... Con el de la inversión, sí, con Iverson. Con todos mis hermanos, es que yo les dije que quería hacer un dembow, pues hicimos la pista. Y pues de Venezuela hay un hermano que se llama Trainer, no sé si los conocen, que es uno de los pioneros allá del track, que está súper, hiper durísimo. Y pues ese hermano siempre ha tenido una visión, ese hermano donde pone el ojo, ahí es. Y él llegó de México, mi productor me llevó, lo conocí. Empezamos a conectar y él me dice un día, muéstrame temas, y le empecé a mostrar temas, drill, track y eso, y no me atreví a mostrarle un dembow que tenía. Y yo le dije, y me dice, no tienes más, y yo tengo un dembow, pero me da pena mostrártelo porque no me gusta. ¿Por qué pena? ¿Por qué? Porque no me gustaba, primera vez, y yo me sentía... O sea, ¿no te gustaba el tema? ¿No te gustaba? No me gustaba. ¿Tú lo tenías ahí como... Sí, porque no me gustaba, no estaba como que mi oído todavía no estaba preparado como para como sonaba, y cuando se lo muestro que ese hombre escuche ese intro, él me dice, ¿qué? Vuélvelo a poner. Escucha ese intro y me dice, no, diablo, papi, con esto es que tú te vas a pegar. Esto. O sea, que tú te pegas con ese dembow. Sí, él me dice, papi, con esto es que tú te vas a pegar. Y luego yo me quedo pensando, salgo. Y él allá es una leyenda, ¿me entiendes? El trainer allá es una superestrella y en cualquier parte de ese hermano todo el mundo lo respeta mucho. Y cuando yo salgo, él se sale a fumar un cigarro y me dice, papi, con tu debido respeto, ¿yo le puedo meter ese tema? Y yo le dije, no, hermano, me empezó a latir el corazón, no, hermano, ¿cómo que no? Y tal, ese hermano es una bestia, se metió a la cabina, grabó, y ahí yo, diablo, esta es la oportunidad de mi vida, y ahí comenzó el joseo, y empecé a decirle a mi equipo y a todos, papi, de aquí nos va a cambiar la vida, vamos a empezar, y me empecé a tirar para las calles, a grafitear las paredes con el nombre que se llamaba Envidioso, grababa contenido, y duré un mes en eso haciéndole promo al tema. Cuando salió, fue mi primer tema que se metió tendencia hace 11 meses, y de ahí no me bajé de la tendencia más nunca en la vida. Qué duro. Ey, ¿sabes qué me gustó a mí, Sebas? Si quieres, ¿cómo es que se llama el tema, el dembow? Eso está en YouTube ya. Para que lo busque, para que la gente, los que no conocen de pronto a Junior, puedan escuchar un poquitico del dembow que... ¿Cómo se llama? DJ Harry activo. ¿DJ Harry? Sí, se da. O sea, que estuvo en el live de ayer 2 horas y no se suscribió. Oh, DJ Harry. Oh, Harry. Yo que le di tanto amor a ese mix. ¿Sí o qué? Mr. Panda activo. Bueno, por ahí está, mira, ahí está DJ Harry, soy el número uno fundador, dice. Mano, ¿qué pasó con Daniela? ¿Quién es Daniela? Daniela, ese es el tema que se metió número uno allá en Venezuela. Ay, con... pensé que era alguna hembra, ¿qué? Con mi hermano Atzo Alejandro. Y nada, le decidimos poner ese nombre, Daniela. ¿Por qué Daniela? Porque ellos anteriormente, hace mucho tiempo, cuando ellos explotaron allá, empezaron a pegar temas con nombre de mujeres.
Y eso se hizo muy viral. Ah, ok. Por eso en el tema también dice que no, en el dembow es que dice, no, ajá, Daniela. Ajá, y exacto. Y nombró al hermano Soto, porque ellos tenían como que eso. Y ya, hecho, eso son unos fenómenos. Eso se pegaron allá. Entonces, cuando Axo me da la oportunidad de grabar con él, yo le digo, hermano, pero vamos a revivir a una de esas. Y él me dice, claro que sí, Plomo. Y ese cabrón es una bestia. Montamos el intro de Daniela y grabamos ahí en su casita. Y papi, ya sabíamos que era un palito el tema y cuando lo estrenamos eso... ¿En Venezuela te tocó, por ejemplo, mudarte hacia alguna ciudad, sí, diferente de donde tú eres? Sí. ¿Para poder empezar? Claro, por supuesto. Yo vengo de acá, del llano. ¿Y para dónde te fuiste? ¿Cuál es la ciudad que más se mueve allá con la música? Por ejemplo, como aquí Medellín. La capital, Caracas. ¿Caracas? Sí, Caracas, de donde es mi manager y pues... ¿Súper, tú eres de Caracas, Súper? No, Súper es de Maracaibo, sí. Ah, Maracucho. Sí. ¿En serio? ¿Eso queda dónde? ¿Cerca de...? Bro, yo estoy a 2 horas de... ¿De La Guajira? De Río Hacha, claro. Ah, tú eres colombiano, entonces. ¿Tú cómo que te volaste por ahí? Junior, ¿qué tanto han influenciado las redes sociales en tu música? Uy, demasiado. Es como que lo... Aparte de curar mi sonido y todo lo que estoy haciendo, también he trabajado mucho, he estudiado mucho el marketing... He estudiado en ser yo con mi gente. Un día tengo, otro día no tengo y se los digo. Y no me da pena si un día hoy como esto yo les muestro. Y la muchas personas se preguntan, pues he metido 46,000 comentarios en tema. Un video de un tema. Sí, el tema. Ahorita acabo de estrenar un tema que se llama El Niño Trending. Y tenía 6,000 comentarios antes de salir el tema. Y la gente me ha ido viral. Me he ido viral también. Eso está disponible. Sí, Seba, ya acaba de salir. Un momentico, Seba. Acaba de salir. ¿Podemos escuchar nosotros también? No. ¿No podemos escuchar? Pero podemos ver un momentico, ¿verdad? No, sí, durísimo. No. Ah, pero yo lo puedo poner aquí, ¿ok? Claro, por el micrófono, de una. Ah, pero hubiese sido bacano que la gente lo pudiera ver. Nuevo tema de Junior Caldera. Junior, ven acá, yo te voy a hablar claro. Cuando la gente dice que tú eres el más viral, el más pegado en estos momentos en Venezuela, ¿tú estás de acuerdo con eso? Pues yo no me considero nada de eso, ¿sabes? No. Cero humildad, cero, sí, o sea, la real, o sea, bueno, porque si, o sea, okay. Ya, o sea, te estoy preguntando, ¿tú consideras que pronto hay un man más viral y más fuerte que tú ahora mismo en Venezuela? No, por supuesto, con el respeto de todos los líderes y tal, pero de la nueva ahora mismo, yo soy el más prendido allá. Eso, sí. Eso no tiene sí, nada. Social, con todo el respeto. ¿En qué red social eres más duro? Porque te he visto encendido en Facebook. O sea, ¿en qué red social eres más duro? Papi, en la que busques, TikTok, Facebook, Instagram. Ahora mismo le bajamos la página a Beni Beni allá de Freestyle Manía. Se la tumbamos con el challenge más viral ahorita de Pato Challenge. Con el respeto de mis hermanos puertorriqueños, pero el venezolano les metió la presión y se la acabó. ¿Tú dices que esos 10,000 van para acá? Bueno, yo no sé. Yo he escuchado unos que están duros, pero la realidad es que los ponches están flojos. Tienen que ver lo del llanero. Nada más el este es el llanero que yo quería como, ver. Como abro nada más humildón. Llegó con humildón el llanero. Y yo cuando yo veo, yo vi el freestyle. Pero imagínate, imagínate esta barra en ese tema. Oye, baby, yo soy el que da con tu punto G. Me tienes tirando puntas con Manuela Karol G. O sea... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Durísimo. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir ese ponche? Imagínate. Tírate otra de esas. Oye, baby, yo soy el que da con tu punto G. Me tienes tirando puntas como Anuela Karol G. Par de bobos que te tiran, pero todos son hijos míos. Ese culo lo busqué el FBI. El más duro de Venezuela. Por ti corro el ganado, le digo bye. Me encanta darte el dedo como el símbolo de Nike. Otro que te explote ese toto, mami, como yo no hay. Mi bicho no rebaja ni con Herbalife. Ella es una fresa, bien, pero le gustan maleantes como yo. Un aplauso, muchachos. La verdadera barra. Vivo Caldera. Vicky, tienes que ir preparando ya el contrato, ¿viste? Una bestia. Ya lo hacía el Leva, Vicky. Hola, hay que armar ese contrato, ¿viste, Vicky? Sí, sí. Creo que no hay ahora mismo tanto efectivo. ¿Qué dice la gente, gordo? ¿Qué dice? Saludando ya a la gente. La calle no falla. Bueno, dice. Loquísima dice ahí. Loquísima, eso es un tema tuyo. Sí, eso es un tema también con varios hermanos. Ese tema, sí, duro.
Venezuela en la casa, no falla. Esos 10K se vienen para Venezuela. Amén. Si tú te llegas a ganar esos 10K, ¿qué haces tú con esos 10K, la real? Bueno, no, primero que nada, tengo que regalarle 2,000 a mi gente, de porque yo soy así con mi público fiel de Instagram, que siempre están ahí, siempre estoy... O sea, si ya sacas 2K... Sí, saco 2,000 y los empiezo a repartir contigo entre los que más necesiten, porque tengo como un fanpage donde yo sé que hay gente que necesita, y pues me encanta, ¿sabes? Si algo yo vine a hacer a este mundo es ayudar a la gente, y yo para ayudar, así sea un artista nuevo que me guste, o así sea gente que venga de abajo, pues yo no tengo ego para eso. Lo primero que haría es eso, pues, y lo demás con mi gente, con mi familia, con mi equipo, lo que se necesite. Yo digo que esas personas que hablan así como tú estás hablando ahora mismo, es que también pasaron momentos, me imagino, difíciles en la vida. O sea, y de pronto no encontraban luz de alguien que te bachara. ¿Cuál fue el momento más duro que tú recuerdes? Una anécdota. Hay una anécdota así más duro, era cuando me tocaba ir a grabar a un estudio que quedaba en Caricuao, como que a una hora de donde vivía, y pues me tocaba ir en el metro. En el metro allá es el metro, sí, cuando uno agarra como que el ferro, y me tocó ir en el metro, y pues fui. No tenía para pagar la camionetica porque la broma quedaba en una subida, UD4 se llama, y subí caminando, grabé. ¿Tú le caminata? Sí, caminata, una caminata fuerte, y salí muy tarde, y el metro me cerró, y pues tuve que amanecer en la calle, no pude... O sea, eso es algo que se me marcó a mí de por vida, y yo dije... Una experiencia inolvidable. O sea, por ejemplo, sí, yo sé que en la calle, pero ¿cómo hiciste ese día como para...? No, pues... Porque yo tú sabes que también uno... Claro. O sea, uno parece mentira. Claro. Pero uno se queda en la calle y ahí es donde más peligro también. Sí. No es que no, me voy a quedar en este parquecito y aquí no va a pasar nada. No, pues yo entré ahí al metro, por acá lo que pasa fue que llegué un pelo como que a las 11:30 y cuando llegué me dicen, papi, ya el último se acaba de ir. Y yo, diablo, ¿cómo va a ser? Sí, ya el último se acaba de ir... Y bueno, bajé la escalera y me quedé ahí parchado en la placita y pues ahí. Ahí mismo fue. Están preguntando que hables de AAA. Ay, AAA. AAA es el track que más se pegó allá en Venezuela. El tema con Jay. ¿Tuyo solo? Con Jay Trainer. Ese tema, yo hice el tema y cuando esos hermanos lo escucharon, papi, vamos para encima. Se pegó la Sí, se fue global. Número 10 en el mundo. ¿En serio? Sí, número 10 en el mundo. Allá se metió, estaba peleando en Venezuela con Shakira cuando sacó el Bizarra. Shakira estaba número 1 y nosotros estábamos número 2. ¿En Venezuela? Sí, señor. Y 10 en el mundo. Sin un peso en el YouTube ni nada. Y eso no aparece, y eso no está en charteando en Spotify, charteando en todos lados. ¿Y eso que ustedes cómo, por ejemplo, hacían, cómo hacer, digámoslo así, para que una canción se vaya así de viral? Pues lo que les digo, los comentarios. Cada canción para... Esto es un consejo que le doy a los talentos nuevos. Cada canción para mí es como mi hijo. Yo lo cuido, yo lo estoy ahí viendo. Siempre la estoy escuchando. Y siempre estoy ahí trabajándola. Y no me voy a tirar a la calle a lo loco, ¿sabes? Yo estoy ahí hablándole a mi público sobre la canción. Sobre lo mucho que me gusta. Y creo ese high con el tema. Y antes de subirlo, mando a mi comunidad para allá. Y estamos ahí. Los tengo furiosos, ¿sabes? Y prendo un live y los prendo. Familia, vamos a salir. Vamos a meter esto en tendencia. Cuento con ustedes. Y todos, sí, estamos listos. Y ¡pua! Todo el mundo, ¿me entiende? Le genera eso. Eso mismo lo hiciste ahorita, ¿no? Ahorita, mira, me puse así rojo. Familia, vamos para allá todo el mundo y tal. Este es el primer tema de mi EP. Esto significa mucho para mí. Desde hace 5 años que no he estrenado un... Que no he estrenado un... Importante. 6,000 comentarios antes de salir el tema y pues yo no sé ni cuánto lleva eso ya. Me hace acordar cuando lo de Bless, ¿verdad, Seba? Que Bless hacía esos lanzamientos en la casa donde estaba con Velázquez y todo el equipo, y cuando tú ibas, estaban estrenando la canción en una pantalla y de pronto ya habían que 8,000, 10,000, 14,000 comentarios. Yo decía, wow, o sea, lograr ese tipo de cosas. A veces los artistas como que no se dan cuenta que lo más importante no es tener 100,000 seguidores en Instagram, 100,000 streaming en una canción, sino en verdad tener esa comunidad. Claro. Que tú salgas, te pidan la foto, que te sigan, que puedas hacer. Claro, claro, totalmente, hermano. Y no, como que no sé, ¿qué será? ¿Que no conectan o qué? Pues sí, lo que pasa es que mayormente lo que he estudiado, porque yo he estudiado mucho esto, es que hay muchos artistas que están como que de apariencias, que si no salgo en un carrote, que si no salgo... Y pues ya al público no le interesa eso, ¿sabes? Ya al público no le interesa eso. Al público quiere saber es quién es esa persona,
de dónde vienes, a dónde quieres llegar, ¿me entiendes? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Qué comes? ¿Hoy comiste? ¿No comiste? ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? ¿Cómo te sientes? O sea, real, real. Real, que sea. Quiere ver lo orgánico. Claro, que sea real, porque es que yo puedo salir ahorita a la avenida, alguna llamada y me ponen un Lamborghini ahí afuera, pero papi, ¿me entiendes? O sea. Sí, eso es como. Eso por es acá como, están preguntando, ¿qué dice la gente, el tema de John Tate. Otro hermano que está durísimo también en los Estados Unidos, venezolano. También está prendido allá. ¿Cómo está? ¿Cómo ves tú el movimiento de Venezuela, hermano? No, la real. La real es que, mira, ves, Venezuela, yo siento que si a Venezuela le hacen falta cositas y estamos un poco lejos por muchas cuestiones como que de que a veces todos quieren ser Messi y en la cancha no todos son Messi. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Punch. En la cancha está un arquero, en la cancha está un delantero, está un defensa y está el que arma el juego y el que hace que todo funcione, ¿me entiendes? Es uno de los principales problemas en Venezuela. Todos quieren ser el número uno, todos quieren... Pues así lo veo yo, pero papi, todos estamos durísimos y cada vez que nos juntamos o que hacemos algo, papi, eso es algo descomunal, ¿sabes? Y el día que eso pase, que todos el gremio hagamos una ganga así, creemos un colectivo, así sea un canal aparte por problemas de disquera, ya muchos están firmados, pero un colectivo y empezamos a disparar, papi, Venezuela se va, nos vamos mundial en potencia, ¿me entiendes? Es el ejemplo de que sí se puede, yo lo estoy haciendo con dos y tres o con hermanitos y mira todo lo que está pasando, imagínate si nos unamos 8 o 10. Por ejemplo, en ese caso de los que te picharon alguna vez, que tú dijiste que te habían pichado, que decían que este man va a cagar el tema... Te han tirado ahora como que, hey, ¿qué, mi hermano? No, por supuesto, y no tengo rencor hacia ninguno. Siempre les deseo el bien y que Dios lo bendiga. Hasta he llegado a colaborar con algunos, pero lo que les quiero decir es que eso es un ejemplo de que, papi, no puedes andar por la calle subestimando porque la vida da muchísimas vueltas, ¿sabes? Y no ¿quién es el líder del movimiento en Venezuela? Pues, ahora mismo. Pues... La real, para ti. Mira, hay muchos, pues, por lo menos, es que hay muchos, ¿sabes? O sea, hay como pares. ¿Cuál es el Messi? ¿Cuál es el Messi del movimiento urbano en Venezuela? Es que hay pares, ¿sabes? Por lo menos en lo comercial, que ni siquiera ha llegado allá. Porque Messi hay uno solo, usted tiene que decir, este es el Messi. No, bueno, pero así, sin decirlo, sin que por lo menos en mi generación, en mi generación, al que yo siempre veo como trabaja y hace las cosas así, que el man suelta un tema solo y se va y su delivery es una de mis referencias, es Neutro Shorty. Neutro. Sí, sin ¿me entiendes? Y siempre le he hablado con mi equipo y siempre he dicho, papi, el hermano es demasiado visionario, ¿sabes? Y ahora mismo, ¿cómo ves tú, o sea, la carrera del pana? ¿De quién? ¿De Neutro? De Neutro, no, sí. No, durísimo, porque ¿sabes? Porque ese hermano lleva 15 años vigente. Oye, ese man ya está bien. ¿Me entiendes? Él está con rima, ¿eh? Él está con rima. Ajá, sí. Está con rima, sí. Sí, está él, está Soto, está Trainer, está Gato. O sea, son varios. Vamos a ver qué dice la gente en cuestión de quién es, de los que están conectados. O sea, para ustedes, ¿quién es el líder del movimiento urbano venezolano? A ver, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer aquí. El niño tendencia. Bueno, dice, aquí hay uno que dice, claro, se llama Chucky, Nacho. Dice Nacho. ¿Usted qué opina de eso? Nacho, el papá. No, bueno, Nacho sí. Pero sí es un líder, Nacho del movimiento, porque yo casi no veo colaboraciones de Nacho con... No, sí, con, o sea, ellos fueron increíbles. Lo que pasa es que yo estudiándolos a... Que Chino, Soto. Sí, el Soto también, el Chino. Durísimo. Chino, el Chino y Nacho, un líder del movimiento urbano como tal. No, hablen claro ustedes los que están ahí en el chat. Pónganse serio. Pónganse serio. Pónganse serio. Por ahí dicen el líder es Junior y más nadie. Mickey. Dicen que Mickey se fue. Bueno, dicen que Oliver. ¿Quién es Oliver? Oliver es mi productor, uno de los productores más duros de Venezuela. ¿En quién? Soto, dicen a Reni. Fles, el líder Supa. Es Junior y más nadie. Dicen que Lil Supa. ¿Quién? Lil Supa, Neutro y Junior. ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, con él? ¿Con el Neutro? Sí. No, bien, nos hemos tirado un par de veces. Tuve la oportunidad de conocerle, hermano, un hermano muy, muy humilde y durísimo, bacano. ¿Qué te dice él, por ejemplo, cuando tú empezaste a
Ah, echa para adelante con esto. No, bueno, durísimo. Él y yo habíamos hecho hasta unos temas. Luego pasó un percance, pero no con él ni nada, sino como con terceros. Y pues como que perdimos un poco de... ¿Qué pasó? ¿Tiró el pleno? No, bueno, estábamos como que en un grupo y pues terceros de que no me gustaría nombrar. Nómbralo, esos manes. Nómbralo de salida. Terceros, empezaron a hablar locuras y como que le envenenaron la mente al man. O sea, como que tú estabas hablando del pana. No, de él nunca no, sí. Yo soy una sola cara donde me pare, ¿sabes? Y el que venga a decir algo de mí me lo tiene que decir en mi cara, porque yo soy un chamo serio. El que me conoce sabe cómo brego yo cuando... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero... yo a ese man lo admiro mucho, ¿sabes? Y después hace mucho hablamos y todo increíble, quedamos en vernos y en hablar, pero increíble. Bueno, aquí siguen diciendo y que Neutro, Junior y Apso, es que tú eres el único. Por ahí le están pidiendo un saludo a Junior, a nombre de Adrián. ¿Adrián qué es este? Que le mande un saludo a Adrián, dice. Saludo al hermano Adrián. O sea, Adrián. Y la gente también de Acapela. Papi. No, Acapela. Ay, de que Acapela. Ese es uno de mis ídolos, papi. Ese fue uno de los que más me inspiró a mí cuando crecí. Durísimo, en esto, en el freestyle. Vamos a hablar claro. ¿Cuál? O sea, en estos momentos, o sea, tú me hablas de Neutro, pero Neutro no es que tenga ahora mismo una canción pegada mundial. Ok. ¿Cierto? Ok. Y si ese es el más caballo... ¿qué crees que está pasando? Por ejemplo, si uno se da cuenta, o sea, es que uno cuando, por ejemplo, cuando nosotros vimos el freestyle, ¿cierto? Cuando nosotros vimos el freestyle de Junior, yo dije, diablo, o sea, cuando mencionabas el Nike y tal, o sea, yo decía, no, este man es una bestia, o sea. Muchísimas gracias. Se la di a Super enseguida, yo dije, Super no está mintiendo. Muchísimas Super, gracias, papi, mi hermano. Me dijo, papi, esto tú tienes que escucharlo y verás. Y cuando uno escucha, uno dice, diablo, o sea, qué man tan duro. Pero así de duro también es Neutro, así de duro también es Soto. Pero ¿qué pasa que no hay un tema en lo comercial pegado de esta gente? Ok, mira, ves, qué loco. En estos días tuve la oportunidad de conocer a Noriel y me llevaron a comer. Y bueno, quizás no pueda decir esto, pero lo voy a decir porque yo soy real así. Y yo le estaba preguntando, porque yo antes de conocer como que al artista, ¿sabes? Y conectar, yo a mí me gusta saber, y le preguntaba, mano, ¿y cómo te sentías tú cuando salió Trascapo y todo eso se pegó? O sea, tú le preguntabas. Claro, porque yo estoy con el hombre, ¿sabes? Lo tengo de frente, es el puto Noriel que tengo de frente, ¿me entiendes? Y yo, hermano. ¿Eso fue a dónde? ¿A dónde? Allá en Venezuela. Ah, ok. Y yo le digo, hermano, qué increíble como ustedes se unen y crean tantas cosas. Y él me dice, eso es lo que le falta a su movimiento. Y yo le digo, ¿Qué piensas tú sobre esas cosas y tal? Y me dice, lo que pasa es que ustedes no se han hecho millonarios con un tema, me dice él. El día que ustedes se hagan millonarios con un tema, ustedes van a soltar ego y van a soltar a nosotros. Hemos grabado temas, está uno peleado con otros, pero vamos para encima porque eso, claro, es un negocio, y eso es vamos a levantar la cultura. Okay, claro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, ahora mismo hay un ego y no hay plata todavía. No, quizás no de ego, sino que como que cada quien anda en lo suyo, bregando lo suyo, ¿estás claro? Y de repente no como que tiene tiempo, pero el día que digamos como que, epa, estamos todos en Venezuela, vamos para un estudio, 5, 6. ¿Hay algún tema así de los venezolanos que hayan 5 o 6 pelados en un solo tema? Pues yo lo he hecho. ¿Y los muchachos? Yo. Pedro, Soto, Axo. Sí. Ah, bueno, ellos lo hicieron en su momento cuando se explotaron, papi, que se juntaban los 5. Sí. Y fíjate que eso también pasó. Ey, eso pasó también con los españoles, donde salió Quevedo, ¿no? Claro. Sí, de las Canarias, papi. Se juntaron y tal. O sea, son cosas que funcionan, pero... Parece que la pero gente también no. funcionó en el 2016, claro. Con el TRA, funcionó ahora con la ERA. Sí, siempre ha funcionado, pero es que siempre hay un claro ejemplo de que en la unión está la fuerza. Pero no pasa acá en Colombia tampoco, King. ¿Algún momento tú llegaste cuando te pichaban y todas esas vainas, pensaste en retirarte tú? Sí, muchísimas veces, claro. Yo decía como que no va. Sí, hermano, muchísimas veces me levantaba y pues no tenía que comer. Yo decía, pues, ¿y hasta cuándo voy a seguir aquí? Pues, ¿me entiendes? Muchas personas, papi, ya quítate de ahí, tú no sirves para eso, tú eras un fenómeno en la moto, sigue en la moto. O sea, tú eres la verga en la moto. Sí, eres... pues, yo quedé campeón nacional en el 2015, gané 11 válidas seguí, primer campeonato que corrí, la gente sigue, ¿de dónde apareció este muchacho, pues? ¿Ya cantaba ya? No,
No canta. Pues eso tiene que ser jodido. Tú tenés ese talento y ganas tanto visajes de eso como para decir, no, ya no voy más. Sí. ¿Tú tenías tu moto y todo? Sí, todo. Tenía dos motos. ¿Vendiste esa vaina? Sí, claro. Sí, sí, totalmente. ¿Para qué? ¿Por...? Sí, para poder sustentarme y para poder vivir allá y pagar la cosita donde vivía. Pues mi mamá también me ayudaba. Mi primer video me lo pagó mi mamá, que costó $100 y duramos 2 meses ahorrando el dinero. Y, ¿me entiendes? Gracias a Dios. Ha sido una lucha, dímelo, fea, pero, ¿me entiendes? Dios tiene su... ¿Sabe el por qué tiene su propósito? Quizás si fuese tenido comodidades de chamo, no estuviese aquí, porque la comodidad no hace que mucha gente se supere. Mira que esas situaciones así difíciles son las que hacen, a los verdaderos guerreros, ¿no? Sí, seguro. A los verdaderos guerreros. O sea, cuando tú estás mamando, papi, mamando cables, si usted se deja llevar del cuco, como uno dice ahí, está en nada. No, y eso es un común denominador entre todas las personas exitosas, ¿no? Todas las personas exitosas tuvieron muchos problemas. Entonces, sí, sí. Saludemos ahí a la gente, gordo. ¿Qué dice la gente? Bueno, por acá está Neves. Nacho es el único que puede, líder por internacional. ¿Tú hablas con Nacho? No, nunca he hablado con Nacho. Yo no sé, pero cuando mencionan a Nacho, yo tengo como una risita, así como que... digan que Nacho es el líder de esa vuelta. Junior, te amo por siempre, orgulloso de ti. Rosy Ruiz. Ay, te amo. ¿Te conoce? Sí, por supuesto, es mi novia. ¿Rosy? Sí. Rosy, con razón. Corazones y flores. Papi, dos corazones, dos flores, Rosy. Rosy conectada, Junior, te amo. Qué bacano. ¿Hace cuánto llevan ya juntos? 5 años. 5 años. ¿Es de Venezuela? Sí, de Venezuela. ¿Y está contigo por acá o no? No, se quedó allá porque viaja el 3 a España. ¿Ella? Sí. Mira acá, tira el pleno. La situación actual de Venezuela, porque es que yo he visto videos en TikTok donde muestran que esto no es Dubái, esto es Venezuela. Y están construyendo edificios y están, o sea, sí, Anuel lo llevaron y en esa tarima ustedes también participan. ¿Cómo es ese cuento de esos conciertos? ¿Esos conciertos son pagos por el gobierno? Pues, mira, eso son como que cosas delicadas. Yo obviamente soy un artista emergente, yo no sé nada de eso. O sea, yo sé de hacer música, yo no sé nada de política. ni pertenezco a ningún partido político. En lo que sí no estoy de acuerdo es en los promotores de eventos y esas cosas, ¿me entiendes? ¿Cómo es posible que ustedes tengan un artista ahora mismo emergente, número uno en Venezuela, y traigan a los de afuera, ¿me entiendes? Y no le den la oportunidad a los artistas de su país, que tengo 12 meses charteando allá y no he recibido una llamada diciéndome, mira, papi, trépate en esta tarima. No, siempre son los mismos ahí que ya la gente los dice como que les hagan... ¿Otra vez? ¿Otra vez ustedes? Papi, ya, dale la oportunidad a la gente que viene creciendo, a la nueva generación. Que no es que me estás regalando el dinero, ni es que me estás regalando un puesto. No, cabrón, es que yo me lo he ganado. Porque si tú vienes y preguntas quién quieren ustedes en esa tarima, ellos saben a quién es el que... ¿Por qué no le meto unos 1,000 comentarios, esos 4,000 comentarios en una página de esas? No, ha pasado solito. Pff, caen ahí. Pff. ¿Y se hacen los sordos? ¿Qué? Lo de la vista gorda. Pues no sé, quizás no los ven. ¿Cuál es la canción más dura que tiene Junior Caldera? ¿Qué dice la gente? La canción más dura que tiene Junior. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Cuál es la canción más dura que tiene Junior? DVD, dicen por DVD. Acá. Y palo. 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 3 millones ya. DVD. Aquí la gente está escribiendo que DVD. Flow Delivery. Sí, Flow Delivery. Durísimo. Flow Delivery. Triple A. Esa es mi favorita. ¿Cuál? Triple A. Sí. Con Jay y Trainer. Seba, ¿tú puedes poner Triple A ahí en YouTube? Ah, bueno. Bueno, vamos a escuchar esta vaina que yo tengo. Escuchémoslo con el teléfono de salida ahí. Vamos a ver. ¿Cómo que es Triple A? Triple A. Triple A es una vaina allá en Barranquilla de... Espérate ahí. De aseo y vaina, no sé qué. O sea, tiene que estar la gente de la Triple A allá en Barranquilla, niño, con este tema. Al garete. El Dembow dicen por acá también. Ah, el Dembow también es un palazo. El Dembow es duro. Sí. Le dije a
Mi madre que me pegaría, pasaron 3 años y al fin se me dio. Par de brujas tirándome la mala y por envidioso fue que Dios no te vio. Tu manejador te dice que no estrenes el jueves porque ese día estreno yo. Esta Barbie deprimida porque el nuevo barco de Vene lo llevo soy yo. Quien chantea como yo, quien le mete como yo. Y nadie mejor que yo. Si yo fuera tú también me envidiera, cabrón, porque tú no eres yo. Quien chantea como yo, quien le mete como yo. No hay nadie mejor que yo. Si yo fuera tú también me... Hasta ya te digo, es puta. Y ahora cabrón, porque tú no eres yo. Escúchalo, loco. Yo soy mi manejador, pero tengo el lado de copiloto. De que te vale tener miedo. De JP, no. JP, la bestia en el track. Ricos de Venezuela que no conozcan a Jay. No me gusta frontear, pero menos no hay play. Te cobra por un chubelo que te dando adelante por un tipo 16. Ok, este es para que pises. Para ver si flota lisa. Mano, que lo que ya tengo pizza. Y me encargo que me la mueve para Miami para el día para hacer una vaina precisa. Mano, sisa. Porque me pegiste y te pones la sonrisa. El primer venezolano que en el 2017 es una colaboración con Visa. ¿Quién chantea como yo? ¿Quién le mete como yo? No hay nadie mejor que yo. Si te fuera tú también me pillas. Papi, esos son mis dos hermanitos de allá de Venezuela que esos sí están a fuego conmigo. JP también pegó un tema que fue mundial también, papi, internacional. ¿Cómo, que, cómo 100, se llama? Bonita, 100 ¿cómo millones. ¿Cómo que dice ese? ¿Súper? Se puso bonita para que lo viera, lo que sea. Y mira que es otra línea. Papi, pero pegado. Ese, como dicen ustedes, ese marica ya cuando va a cantar en los shows se mete el micrófono en el bolsillo. Y la gente... Papi, ya, chao. Esa es la bestia. Oye, pero qué raro eso que estás contando, que no están dando como el break a esas nuevas generaciones de artistas en Venezuela. Sí. Y eso hace que muchos también dejen la peluca de allá, ¿sí me entiendes? O sea, que por sí, eso sí, no sí, se sí, consolida sí, desde claro. Allá adentro un movimiento como tal. Sí, sí, sí. Hay claro. Muchos artistas que se han sí, venido claro. Para aquí, para Medallo, para Colombia. Sí, sí, sí. Pero créeme que eso en cualquier momento va a pasar. Para eso estamos nosotros, están ellos, Jay, Trainer, Atzo. Allá se falta todo. Un key. ¿Y Alcatón? No. Pero Alcatón no está allá, ¿me entiendes? No hay nadie así que... No hay bro. O sea, Alcatón debería irse para allá. Pues si estuviese porque allí... Porque él es el que sabe quién es el que... Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, él es el que sabe quién está... Me imagino, pues, por ser venezolano, él sabe. Claro. Uy, este es el que está duro, el que está duro, el que está duro, el que está... Alcatón. 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 Dale oh, para Venezuela. Dale para Venezuela. Vamos a comer porque arroz con carabota, pero vamos a aprender, ¿no? Pero sí, o sea, yo entiendo. Alcatón de pronto también, o sea, también está buscando su... Claro, su claro. Como no, allá no está fácil. Ven acá, y tú, ahora que estás en Medellín, ¿has pensado de pronto quedarte por acá o cómo es la vuelta? Por supuesto. Todos los hermanos, a mi hermanito Acapela, Atzo... Papi, vente para acá. Y cada vez que vengo, esos me reciben increíble. Vamos para sesiones de estudio. Me quedo loco la cultura que hay aquí, hermano, con la música. Más rápido a los estudios. Papi, ahí, y andamos a Saradito. Aquí andamos a Saradito a trabajar para el video para allá, la fotico. Papi, mira que en esa esquina hay un estudio. Dale para allá. Nos salimos. Mira, ahora vamos para otra. Súper. Mira, Junior, dale para acá. En la otra esquina hay otro estudio. ¿Dónde hay tantos estudios aquí? ¿Me entiendes? Los hermanos vienen. Si voy para una fiesta... Por lo menos cuando salimos, voy por la fiesta, ustedes todos me atienden. Hermano, mira, te voy a presentar, no sé qué quiere. Mira, papi, esta es la bestia de Venezuela. ¿Me entiendes? Y me hacen como que el lobby. Y yo digo, wow, pero esta gente no es de mi tierra y como me atiende. Nunca me han conocido, nunca me han visto. Y yo digo, diablo, o sea, estoy enamorado de Medallo. Sí, aquí pasa así. De la gente, como es de amable, como te tratan, como te quieren hacer sentir bien, como para que vuelvas a venir, ¿me entiendes? Oye, tuviste este fin de semana, ese fue el que pasó, ¿no? Lo de Maluma, estaba, sí, el de Mar Mejía, la fiesta de Mar Mejía. Ah, bueno, imagínate que yo llegué y estaban ustedes, yo, mira el puto Dímelo Quién aquí, me saludaste, hermano, y tal, y cuando volteo así, tal Maluma. Puto Maluma por allá, y yo, ¿qué? Y me hacían los ojos así, bueno, hermano, ¿y qué es esto? Super, sí, ah, papi, eso es increíble. Decía súper. Yo decía, papi, cabrón, miren, puto Maluma de verdad, le decía. Acá están pidiendo que coloquemos Cocoro. Cocoro Revi, sí, es un dembow también durito. Que quieren escuchar la DVD también. Que el sí. Puto Maluma. Es que, familia, bueno, párale bola, apenas estamos, esto fue desde acá, quise hacerlo en vivo para que ustedes compartieran, porque en realidad desde acá nosotros no hemos hecho ninguna entrevista en vivo. ¿Sí me entiendes? Sí, desde acá. El Twitch lo estamos haciendo, ustedes saben lo que se están conectando también por ahí, que lo estamos haciendo desde la base, desde la casa, y es como conectándonos, hablando de lo que está pasando y la vuelta, pero hoy, sabiendo que el hombre también está de visita, quise hacerlo así, y faltan cositas, todavía no podemos ponerle los videos para que ustedes escuchen, no podemos escuchar por acá, pero qué bacano que ustedes se estén conectando por ahí, que estén hablando, que estén comentando también.
Porque quizás ustedes, los que están conectados, hasta saben muchísimo más que yo acerca de la carrera de Junior Caldera, que de verdad que a mí me interesó muchísimo y muchísimas me interesa gracias, muchísimo, man. Hermano, es cuando el talento, o sea, sobresale. Muchísimas ¿sí me gracias, entiendes? No como que, hey, papi, este man es duro. Y va a escuchar uno y, sí, es duro, pero para ti. Claro. ¿Sí me entiendes? Claro. Uno como que, pero cuando el talento, papi, sale a flote solito, uno... obligado, esas son cosas que uno tiene que exponer obligado. Gracias, mi hermano. Obligado. Gracias. Ah, bueno, estamos hablando de Maluma, entonces, ¿te imaginas? ¿Te ha pasado por tu mente alguna vez colaborar con Maluma? Papi, por supuesto, con todos los hermanos. Se dio cuenta que Maluma es real. Papi, y de paso que lo veo así, es como de mi tamaño. Yo decía, mira, el puto. No parece como de mentira, el ¿no? El puto Maluma, mira, mira los tatuajes. En camisilla. En camisilla. El gafeteo. Diablo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y más allá de eso, yo cada vez que veo un artista así, hay unos que se llenan como que de odio. No, que... Papi, no, yo me lleno es de motivación. Ahí es donde yo quiero llegar. Ser millonario. Hijo. Ay, papi, mira, yo veo, yo... Bueno, yo estaba contigo, dímelo, no, ahí a un lado no y yo no te... Viste, tú no viste que montó una vaina como con 10 carros. Como con 10 carros, Ferrari, ¿me entiendes? Yo no sé, y de todos lados habían carros ahí. Saluda a Palomo. Papi, sí, ¿no? Sí, sí, yeah. Saludo. Sí. Estoy, bueno, Palomo me siempre me... Bueno, pero qué gente tan humilde, de verdad. Su equipo de trabajo también como... Estaba ahí el personal manager y como me trató y como todo fue tan increíble, ¿sabes? Y de verdad, qué humildad la de esos parceros acá. ¿A ti te gusta el dembow? A mí me encanta el dembow, hermano. Sí. ¿Y has ido a Dominicana? No, nunca se me ha dado la oportunidad de ir a Dominicana. ¿Con quién te gustaría colaborar allá, por ejemplo? Pues, obviamente, allá está el Alfa, está el Rochi, están unos que se llama Flow 28, pero a mí me gusta demasiado Ángel Dior, hermano. Ángel Dior. Ángel Dior, papi. Él cuando... Mami, mira, mira. Sí. No, ya tú sabes que eso va a elevar la fiesta, ¿me entiendes? Sí, demasiado fan de ese hermanito. Él estuvo por aquí, ¿no? Ángel Dior, buena gente también. No habla mucho porque si no, ¿qué? Seba, ¿cómo es que dice? No hay que hablar mucho. No hay que hablar mucho porque si no nos equivocamos. No, pero y mira que a ese marica cuando pegó ese tema, hasta la misma Rosalía, papi, allá en una vaina de Dior, creo que fue, desfilando y tal, cantando, puso el tema de Ángel Dior. O sea, esa vaina es increíble, hermano. Y el PC de Trepo Raúl. Tras Raúl también. Sí, no. Y lo pusieron en un video y todo. Top 5 de la nueva de Venezuela. ¿De los nuevos? Sí. O... De los nuevos. ¿Cuál es el top 5 tuyo de la nueva de Venezuela? Mira, a ver sin... O sea, no tiene que ver... O sea, posición del... Como sea. ¿Quieres tirar los cinco? No. Sí, exacto. Dale. Pues está uno que se llama Suey. ¿Suey? Durísimo. Deja anotando, Seba, hazme el favor. Se llama Suey. Durísimo ese hermano. ¿De dónde es ese? ¿De qué? De allá, de Venezuela. ¿Pero de qué ciudad? Barquisimeto. Barquisimeto. Durísimo. Está Mikey Mu. La bestia también. Durísimo. Siento que bien tiene una... Él está con una visión. Siento que el hermano tiene una identidad muy propia que tú lo puedes escuchar kilómetros y dice, papi, ese es Mikey. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo que tú hablas al principio, como que hay que tener una identidad, una vaina así que... Está uno que se llama Underaiki, papi. Underaiki. Ey, ¿sabes qué sería chimba super? Poder tener aquí a cuatro de esos caballos aquí. Durísimo. Y ponemos... pista y ponemos, y lo hacemos en vivo también, y eso sería chimba, porque si allá no hay quien lo esté apoyando, hermano, ustedes pueden contar con nosotros acá. Sí, durísimo, durísimo, papi, ministro, durísimo. Eloy, también muchísimo, durísimo, Eloy, pero Eloy es como más rapero, así. Sí. Esto te estoy hablando yo, que traen como que... Comercialeo y demás. Sí, no, y traen un sonido que tú lo escuchas y tú dices, diablo, esto no se parecía a nada ni a nadie. ¿Quién más? Iba por Mikey, apenas tirado dos. Mikey, Runder, Suey. Hace tres. Está uno de un pueblito de Tronconal que se llama Recahuevi. Recahuevi. Un fenómeno. Pero culé nombre ese, mira. Recahuevi. Recahuevi. Es un fenómeno. Yo conozco que es Alan Davy. Ese es magia. Ese es magia, no, Manny. Y trae otro que trae una propuesta como que tú lo escuchas y tú dices, diablo, ¿y de dónde salió esto? Y no sabes si reíte o velo o no sabes. Y se llama John Iverson. El inversionista.
El inversionista, el que estaba ahí. Eso, ah, ese, él, sí, iba a decir, che, pues ese nombre lo he escuchado. No, la es que lo escuchamos ahorita. No, y ese está duro. Ese tiene canción con Soto, con Acapella. ¿Cómo se llama? John Iverson. Ese sí ahí. John Iverson. Sí. Cuéntame para ver. Papi, ese se rompe. Soto lo apoyó. Acapella lo apoya. Acapella hizo un tema con él, que se llama Naruto, pues. Pero él trae un Alvarito Díaz. Todos están pendientes como que del el papi. Mira acá, yo vi un pelado que a mí me gustó también. Que se pone una curita aquí. Ah, que se llama Racer. Racer. Durísimo también. Pero él es como más reggaetonero, ¿sabes? Él hace reggaetón así de la mata, pero trancado. Pero no. Cuando escuché ese pelado también yo dije como que... ¿Cómo que parece ese? Racer. Sí, R-A-Z-Z. Sí. Este es Iverson. Este es el canal de YouTube de Iverson. John Iverson. Sí. Ah, tiene cool nombre, ah, como basquetbolista. Ese. A ver. Bitch, esa puta ve anime y yo la anime. Papo, te follaste. Güey, puta, Iverson. Yo, Iverson, la bestia. Ese marica no sirve para... Ese marica no sirve para esos manes que le meten el dedo a los manes que para los protos. Jue puta, el dedo parece un dedito 2000. Puta, ve anime y yo la anime. A mamármela, la mando a duchar pa' poder follármela. Ey, me la follo mientras vemos Dragon Ball. Casi un palo tiene ese tema. Y eso lo restringió YouTube por como es. Pero en Spotify agarró 3 millones, 4 millones. ¿Y el pana tiene su comunidad y su vaina o en redes? No, papi, ese está prendido, está botado, también, está prendido. Y ese es de los nuestros. Señor, por acá están diciendo que hable de la canción con Sisto Rein. De la canción con Sisto, Sisto Rein. John Iverson. Él y yo todavía, o sea, no hemos como que juntado los poderes. Salimos... una persona de allá que se llama Manuel Conecta, no sé si lo han escuchado, que se encarga de ayudar a la gente con... de bajos recursos, descubrió un artista y lo subió a las redes y pues diciendo que venezolano élite se animaba a ayudarlo, apoyarlo, y pues uno fui yo dije, papi, no, yo, ¿sabes qué? Cuenta conmigo, yo para apoyar que sea, yo estoy ahí siempre y cuando tenga talento. Y Sisto también se trepó en el tema y lo apoyamos y ese tema salió y rompió. Y pues ya hemos como que tenido ya como que en cualquier momento se viene una colaboración con Sisto Rein, pero ese hermano es una de las almas más increíbles que yo he conocido. ¿Cómo pasó con Ilusión? Papi, con Ilusión. ¿Ilusión? Ilusión. El pana estuvo con Obi, ¿cierto? Sí. Con papi. Obi, con Bless, el día descomunal. Papi, ven acá, mi hermano, ven, llega. Ayúdalo ahí a pasar por acá. Papi, para mí este hermano... Duro. Es el próximo. Vente, mi rey, vente. Siéntalo, siéntate ahí un momentico. Vente para acá, mi rey. Ese se tiró. Ah, es que, güey, puta, hoy porque... Pero donde hubiésemos tenido... Sebi, ya probaste el YouTube y todo. Le corriste el audio por un lado y después... Alan, el micrófono. Pero, ¿y con qué audífono? No, aquí no hay audífono. Los audífonos están desconectados. Pero no joda, creo que hubiésemos hecho eso, hubiésemos goleado. Con los audífonos. Ven acá, este Seba, te hago una pregunta. En vivo. Exacto, te hago una pregunta. ¿Y si los conectamos? Conectémoslo de una. Pásenme el cable que está por allá. Pásale. De una, mi gente, estamos en vivo. Estamos en vivo, vamos a ver para ver si logramos solucionar. Y que podemos escuchar algo en vivo aquí del capo de Venezuela. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo va todo? Esto, increíble. Yo estaba ya observando desde lo poco que puedo ver. Y dímelo aquí. Yo te veía solamente por redes. Yo no imaginaba, o sea, nada de esto, nada. Tú logras ver un poquito. Yo logro ver un poquito. Yo tengo un,
Es decir, si tú tienes un 100%, yo tengo un 18% de visión. Yo soy una persona de baja visión. En un solo ojito, el otro sí lo perdió. Un ojo lo perdí por desprendimiento de retina y el otro ojo es el que me ayuda a poder... ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Tú naciste así o yo nací, algún accidente? Yo sí nací cieguito de raíz, pero me operaron cuando tenía un año. A medida de eso me devolvieron... ¿Un cargador? Me devolvieron un 70% de visión. Usé gafas hasta los 9 años. Excelente. Y me operaron en... Yo soy de Falcón, Venezuela. Y me pasaron a otra ciudad, que era Caracas. Me operaron. Y me pusieron lentes intraoculares, lentes dentro del ojo. Y uno de los lentes tocó la retina. Y me dio desprendimiento de retina. Y perdí la visión a la magnitud de tener un 20%. Pero ¿Cuántos años tenía? 10. 10 años. 10 años. Tenía 10 años y en el 2020 tenía un 20% de visión y ya del 2020 para acá tengo ya un 18, he perdido un 2% más. O sea, se va afectando cada día más. Sí. ¿Y cómo se conocieron, Junior, ustedes? Papi, mira, ve, ¿sabes lo del Pacto Challenge de Jay Wheeler? Ajá. Pues tiramos y todo estaba prendido y... De repente me empiezan a etiquetar mucho en un video, y cuando veo, me llama la atención porque él está obviamente con el bastón que usan ellos. Sí. Y papi, cuando yo lo escucho, yo dije, diablo, ¿y de dónde salió este hermano? Y de repente cuando leo que él dice en un testamento que uno de sus sueños era conocerme. O sea, ¿En serio? ¿Ya tú conocías al Junior por ahí? Yo sí, claro, sí, es un... el niño tendencia, es el niño más viral de Venezuela y aquí yo tengo 5 años acá en Colombia y se escucha muy duro acá. Ah, o sea, acá. Tú también eres de Venezuela. Sí, yo soy de Venezuela. Yo pensé que tú eras aquí de Medellín, como te vi ese día ya activo y tal. No, pero ya me adoptaron aquí en Medellín, ya tengo 5 años y medio ya. Durísimo, papi. Tú eres paisa. Y pues cuando yo veo eso, hermano, yo decía, ¿qué? ¿En serio? Y le tiro de una y le digo, papi, ¿estás listo? Fue lo primero que te puse, sí, ¿verdad, mi rey? Mensaje. ¿Estás listo? ¿Ya grabaron algo ustedes? Sí, sí, señor. Sí. Durísimo. Y ya le hicimos el video también. Hoy hicimos el video. Y yo le dije, cuando él me envió unas notas de voces, disculpa que lo diga, papi, él me envió unas notas de voces llorando, diciéndome, no lo puedo creer. Y le tiró la videollamada. Y él me dice, papi, este era un sueño mío. Dios mío, esto no puede ser real. Dime que estoy despierto. Y yo, papi, sí. Y quiero decirte que voy a viajar para allá, para Medellín, y te voy a buscar y vamos a hacer un tema y un video y lo voy a... Es más, te voy a meter para mi EP. Y él va ahorita para mi EP. ¿Por qué para algunos artistas es tan difícil ese tipo de cosas? Papi, yo no sé, pero sí. Vuelvo y te repito. Hay personas... Yo nací con eso. Yo veo... Y como se lo digo a él, no tanto por su discapacidad, sino porque tiene talento en verdad. O sea, si tú lo escuchas, si tú... Si ponemos un beat ahora, tú te tiras tu vaina ahí. Papi, que vamos a buscar el beat aquí. Ya está conectado allá, ¿verdad? Sí, pero déjame conectado. Dale, pues. Vamos, familia. Estamos aquí tratando de hacer un parapeto aquí en cuanto al audio. Le paso esto. Bueno, le voy a pasar esto al hombre. Vamos a ver. Coja usted el micrófono ahí, el audífono. Pásame tú el otro audífono, gordo, para ver si es verdad. No hay otro audífono. Ok. Aquí yo no me escucho nada todavía. Ok, pero yo no me voy a escuchar nada. Porque no se escucha. ¿Tú te escuchas por ahí, Noah? No. Seba, ¿tú estás escuchando por los audífonos? Hola. Hola. ¿Ah? No, yo todavía no he mandado nada. Sí. No. No, pero del... No, él dice que si se escucha la voz. Yo no me voy a escuchar la voz. No, abajo no está conectado el cuadrito. Sí. El cuadrito está conectado a la luz. Tienes que conectarlo a la luz y no funciona. Lo desconectaron, si no, no va a funcionar. Bueno, te voy a pasar el teléfono mientras para que tú me vayas buscando un ritmo, no sé, o cómo se llama la pista, y nosotros te la buscamos. Con un beat de trap. Beat de trap, el sí, que sea. El que sea. Así eres tú de bravo. El que sea. Vamos a buscar. No nos vayas a quedar mal, ¿oíste? Si te quedo mal,
me salgo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Dile. Bueno, dice Junior, si yo le muestro mi tema, tú te montas en él. Junior, apóyame con mi nuevo tema. Ilusión, el mejor. Vamos a buscar aquí. Beat de trap. Duro, Ilusión, no me voy a hacer quedar mal. No, no. No puedo. Bueno, aquí hay una pista que dice que tiene hace un día. Tiene 15,000. Se ve que la gente lo está buscando. ¿Qué hace falta ahí? ¿Qué hace falta para que... ¿Qué hace falta para que nos escuchemos, Seba? Espera, que estoy ansioso de escuchar aquí a Ilusión. 5 años. Bueno, yo creo que ya estamos casi. Ok, sí. Ahí sí escuchas. Sí, ahí sí. Ahí sí escuchamos. ¿Sí o qué? Sí, sí. Ahora voy a tratar de poner... Sí, voy a zumbar la pista y voy a mirar para ver si... Sí. Ahí ¿escuchas eso? Sí. Bueno, es una propaganda todavía. Oíste. Creo que no hemos pagado. No hemos pagado todavía YouTube Premium. Ah, ¿será que este tema sí va? Eso mismo fue. Sí. Le presentamos a Ilusión aquí, a la gente que está conectada en Twitch. Dímelo King, junto a Junior Caldera. Esto dice así. Yeah. Dímelo King, dímelo Junior. Yeah. Escucha. Mira. Ey, a partir de ahora yo no me voy a bajar. Y las personas que agarren ventaja, las personas que dicen que son buenos, pero al parecer esto nunca trabaja. Yo soy ese rapero que apunta de hip hop, compañero, trabaja. La gente me quiere escuchar, pero te aseguro le cogí ventaja. Ando con Dímelo King. Y en este momento en Medellín, con Junior Caldera, demostrando como yo también subo al ring. La gente solamente me quiere escuchar, y en este momento me escucha que hasta tu pucha. Yo estoy rapeando porque la gente está cantando, gasta mi tema en la ducha. Y ey, ando rapeando, ando sonando como la gente dice que son muy buenos, pero en Medellín es plato plomo. Y el cuento yo no lo como, la pista yo siempre la domo. Quieren decir que son muy buenos, ese cuento no lo como. Hey yo manito, vamos a meterle fino como de pana, que en esto compa yo rapeo. Ya que pito más de uno diciendo que son buenos raperos, pero no pueden aguantar este chanteo. Y creo que ustedes quieren decir que son buenos raperos, pero tan feo. Que quieren decir que son buenos raperos, pero juro compañero no veo. Y ando vacilando con la gente por acá, demostrando como cando, demostrando y parto el trap. Ellos manito, yo hago de una manera tan fenomenal. Dímelo King, dímelo Junior, te juro que esto sí se va a virar. Duro. Yo quiero buscar otra pista, viste, porque la pista está un poquito suave, songa. Tiene 15,000 en un día, pero quiero poner otra pista más bacana todavía. Dice, base de trap. Quiero escuchar a otra vez a Ilusión y después nos vamos ahora con Junior también. Junior, ¿tú también le metes a la improvisación? Ahí, todo? Más o menos. Ah, bueno, pero más o menos se va. Yo también le meto. Sí, ahí más o menos. Ya, ahorita también improviso yo, familia, así que no se vayan, que voy a tirar mi improvisación también. Vamos a ver si este suena más heavy. Se escucha como melo. Yeah. Con ustedes. Ilusión. Pandora, yeah. Venezuela en la casa. Ey, pistas que pongan, pistas que la parto, como cuando la domino. Es que les gusta rapear, como rapea que esté latino, albino y pino. A demostrar cómo le parto el intestino. Todo que estos raperos que no están influyendo, como yo estoy influyendo en mi camino. Y cómo suenan las cremas, flow de lo que te puedo asegurar que tema. Demasiado flow que la gente está diciendo que eso parece un tema. Y no, lo mío me sale natural. Que la gente quiera chantear como yo chanteo, bueno, me pueden copiar. Porque si quieres rapero que se mera, que en este momento compañero ya no coopera. Que ni las metas me están escuchando y diciendo compañero que ya yo tengo frontera. Me trago y lo sé, pero la pista la agarré y la tomé. Como cuando quiero partir, no lo voy a decir porque me vuelvo tan HP. Ay, yo, sí que me da, yo, la gente la apunta y la fa, yo, mentira, yo nunca le fa, yo, pa' Red Bull se va de ga, yo, dicen que son muy buenos raperos, pero no pueden chatear como compañero la metrallo, y
Pendiente compañero, que llegó el Mac Will, no me llamo el Rayo. Dicen que son buenos fenómenos, pero no pueden hacerlo de esta manera, como la ilusión que lo pueden rapear de esta manera. Pero yo te puedo que asegurar, compañero, no le falta el pulmón. Dicen que son buenos raperos, pero a continuación te puedo que asegurar que después de esto van a decir que yo hice una canción. Ando con Jono Caldera, con Dímelo King, con la gente que está por allá vacilando como lo hace Ilusión, como es que le entrompa de buena al trap. Y eso que empecé en el TikTok, pero la gente dice ya llegó tu TikTok. Y apenas lo estoy viviendo, a todo el mundo lo estoy pillando en zigzag. Que el Big Bang, el Big Bang, la gente me escucha y en zigzag. Y apenas me están escuchando, la gente dice bueno, saca el six pack, porque yo soy ese rapper que te puede demostrar que llegó a este level. Esto es solamente con Dímelo King, con Junior Caldera, para todos ustedes. Nah. Ilusión. Ahora vos va el gordo. Vas a tirarte tu vaina. Yo paso. Mira que va. Vamos a ver si. ¿Quién improvisando? Una pista. Toma, Junior. Vamos. ¿Qué? Una pista. ¿Tienes alguna por ahí especial? Yo no soy muy pistalero, pero mira, vamos a ver. Mira, espérame. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a ponerte esta que dice que es de Eladio Carrión. Diablo, pero que sea de rapeo. Bueno, no, préstame lo. Yo quiero escuchar esto. Yo quiero escuchar a Junior para ver si. Vamos a ver si esta pista le mete. No, los productores aquí que ponen. Vamos para allá. Vamos a ver. Okay, la bueno, salió la propaganda de leche de Clean, pero. Leche Clean, 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 bang. Publicidad no paga. A ti te dieron leche de Clean cuando te eras peladito. No, a mí me dieron como bienestarina. Tú bienestarina, botito. Ustedes le dan era la bienestarina. Bienestarina con la avenida. Está como flojón. Empezó mal, no me gustó. Aquí hay otra que dice. Atención, productores de YouTube, métanle fuerte. Sí, a 130 personas, 120. Saludos a todo el mundo que está por ahí conectado. Estamos buscando una base de trap. También la buscamos de trap o la buscamos de rap. La que usted quiera, amigo. Si quiere, deje esa, la que usted quiera. Están como matadas, sí, como huesera. Sí, que están flojas. Mala. Así se dice en Venezuela. Están que están matadas. Un dembow. Ajá, de porno. Me decepcionaron. Los que suben pista a YouTube me decepcionaron. Vamos a ver los dominicanos para ver qué van. Bueno, aquí hay una que tiene a. Esta parece como de portada, viste, para este tipo de cosas. Oye, Alan David. Ah, dicen que le meten, pero yo no los escucho. Tú sabes, Junior Caldera, que le está dando serrucho. No importa lo que digan, me tiran mucho. No me importa porque sabes que ya yo le puse serrucho. Ah, tuki tiki tuki tiki tuki tiki tuki tiki tuki. Tú sabes que ando en el tutti frutti. Ah, tuki tiki tuki tiki tuki tiki. Ah, pam pam pam. Pero un guaremate, le paso un demagogo. Después que me tiran, ahora se hacen los bobos. Vámonos codo a codo, y saliendo del lodo. Que nadie los conoce, solo les quedo el apodo. No hago coro con ustedes, maleante de redes. Eligen las peleas, vamos a llamar a Mike Webb. Claro que sí se puede, me dijo Diomedes. Hasta la vecina le voy a comprar un Mercedes. Ah, dímelo King, dímelo King, dímelo King, dímelo King, dímelo King, dímelo King, 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 dímelo 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 King, 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 dímelo 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 King, 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 dímelo King, dímelo King, dímelo King, dímelo King, dímelo King, dímelo King, 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 exporta, 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 ahí vámonos. Exporten un dembow hecho por un Oliver. Saludos a Oliver, gracias, mi hermano. La bestia. Gracias, Oliver. Ey, sonó mal, que eso parece un tema ya. Que sé, dímelo King, dímelo King, dímelo King, dímelo King, dímelo King, dímelo King. Tenemos que poner a voces. Tenemos que poner a voces. Yo no sé cómo le va a sacar las voces a esa vaina con pista y toda vaina, ¿viste? Pero qué duro. Entonces se viene el tema de ustedes dos, ¿eh? Señor. Gracias a Junior que confió en mí, que me vio y le devolvió el rayito de luz que no tenía una persona que casi no ve. Tranquilo, papi. Eso fue Dios. ¿Tú vives aquí con quién, Ilusión?
Yo vivo con mi papá y con mi mamá, que son mis más grandes fanáticos y que ahí están portando su... ¿Se vinieron ustedes de primero Venezuela? Primero salió mi mamá. Mi mamá me sacó a mí. Y yo trabajando en los buses, saqué a mi papá, después a mis hermanas. Hasta que, bueno, tuve unos accidentes en los buses y ya no pude trabajar más en los buses. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me atropellaron. Atropellaron en los buses por la baja visión y ya por el miedo y el trauma decidí ya salirme de ahí. ¿Hay forma de que te puedas operar y puedas recuperar tu vista? Un trasplante de córnea, del ojo derecho. ¿Y eso qué vale? Por ahí $100,000 pasa. $6,000. $100,000. $100,000. Es un ojo completo prácticamente. $100,000, diablo. No está fácil la cosa, pero. Pero tampoco es imposible, ¿verdad? Así es. Uno no sabe si. Si imagínate. Imagínate que el temita que saque con Junior. ¡Po! El nombre de Dios. El nombre de Dios sabemos que se va a pegar. Claro que sí, mi hermano. Imagínate que eso sea lo que... Cierto, que la música sea la que te dé la vista, hermano. Qué duro, imagínate, sí, claro, tu sí. voz te dio la vista. Eso sería durísimo. $100,000. Estamos hablando de un montón de plata, pero... Pero no, yo creo que cuando pega... Pues, ya Junior con esos temas que ha pegado ya pasó por ahí. Eso sí. Tiene 6 canciones, mi hermanito. 6 trap durísimo. ¿Y colaboraciones? Solamente 2 colaboraciones. Ilusión y John Iverson. Me quise lanzar este EP que te en solitario. Sí, sí, totalmente. ¿Esto más que todo lo estás haciendo por...? Pues esto porque de verdad que me llegó al corazón y cuando lo escuché, pues me dije, no, hermano, tienes que ir para mi EP. Porque ya, ¿me entiendes? Jamás me había pasado eso de que alguien me dijera... Que le estoy haciendo, volviendo a dar un rayito de luz a su vida, pues eso me parte el alma, hermano. Y él es mi amigo, ¿sabes? Y siempre que voy a poder, ahí voy a estar yo. ¿Entiendes? Ahí voy a estar yo pendiente. Un aplauso para el... Cosas bonitas que solo pasan aquí en la plataforma de Dímelo King Junior. De verdad que gracias, hermano. A usted. A mí me dio, la verdad, orgullo ese día que nos vimos por primera vez. Porque ya había visto cuán talentoso era. Al brother también, a Ilusión, lo vi ahí rapeando con Bless, con Obi. Incluso vi que Obi dijo que estaba puesto por una producción. Una producción. Hay que puyarlo, oíste. No vamos a dejar escapar esa oportunidad. Hey, Obi, por aquí tuvo papi Ilusión, que tú dijiste que ibas a hacer la producción. Sí, comprometido. Y la gente también, hey, cuando suba Obi los posts. Hey, Obi, por ahí está Ilusión, no te olvides. Tin, tin, tin. Hay que hacer la gestión, ¿oíste? No, muchas gracias. Cuenta con nosotros también, mi hermano. Qué bacano que también viniste aquí a mostrar un poquito de tu talento. Esto mañana, familia, mañana esto va a estar colocado en nuestro canal de YouTube, que buenísimo. Es como que donde estamos más fuertes, ¿verdad? Esto apenas está empezando en Twitch. Quisimos hacerlo así en vivo para que la gente pues tuviera la oportunidad de preguntarle, de comentarle claro. cosas a Junior, aprovechar su estadía por acá. Pero mañana esto está en YouTube a la 1 de la tarde, tipo medio, sí, mediodía, a la 1 de la tarde ya Lou tiene todo eso montado, ¿verdad, Lou? Con Sebastián Mejía. Si no alcanzaron a veces. Exacto, si ya la gente sabe, hey, no te pudiste ver el streaming con Junior y con Ilusión, ya saben que mañana va a estar en el canal de YouTube. Junior, mi hermano. Muchísimas gracias, dímelo. De verdad agradecido, mi hermano. Un gusto. La bestia. La bestia. Allá Junior humilde, Caldera. Humildemente en Venezuela. Y me llevo... Lo mejor de ti, aparte del talento, hermano, lo que estás haciendo y el corazón que tienes de querer ayudar a personas que lo necesitan. Siempre, hermano. Siempre que no está ahora mismo, sí, estás pegado y tal, pero a ti te falta ahora un montón. Sí, claro. Y ahora, en estos momentos, es que se ve la gente cómo va a ser más adelante. Claro que sí, mi hermano. Porque tú sabes que la gente, hay mucha gente que todavía no tiene nada, papi. Es un güiro para poder uno por lo menos hacer algo con esa persona. Tú sabes que es así. Un aplauso para Junior Caldera, para Ilusión, familia. Esto es De Frente con Dímelo King. Hoy conocimos un poquitico de la historia de estos dos artistas. Pronto vamos a estar haciendo algo juntos también, oíste, Ilusión. Ah, muchas gracias. Oíste, mi hermano. Muchas gracias, que mi rey. Te vamos a estar contactando para... Ahorita le das el teléfono tuyo a Alan David para que cuando saquemos unas sesiones de estas que nosotros sacamos,
también te montes ahí y que la gente pueda conocer un poquitico de tu talento, mi bro. Hay que aportar y hay que ayudar. De eso se trata esto. Esto es De Frente con Dímelo King. Ya tú sabes, ya está disponible la nueva canción de Junior Caldera. Se viene EP también con dos colaboraciones. Solamente 6 canciones, ¿cierto? 6 canciones. ¿No? Venezuela en la casa. Pronto vamos, yo sé que pronto vamos a tener esta cabina aquí llena de 4 talentos venezolanos y vamos a tener un sonido más maquia y vamos a, porque todos los días queremos es echar esta vuelta para adelante. Amén, esto es De Frente, hermano, con Dímelo King. De Frente con Dímelo King.